muchachos, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Como lo dice nuestra gobernadora electa, Rosa Cortes, es un día histórico para el departamento del Magdalena. Pensaría que en pocas ocasiones se han visto casos en donde un sobrino le hace... ¡Hey, Rafa! ...a su tía, pero en este caso guardando, por supuesto, todo el respeto, entendiendo que el gobernador actual del Magdalena le está entregando a la gobernadora electa por todos los magdalenenses a partir del 1 de enero del próximo año. Nosotros hemos convenido hacer un proceso de empalme dinámico, diferente. Por supuesto, la gobernadora electa tiene ya conformado su equipo que va a recibirle al gabinete departamental el informe de lo que han sido los 4 años de nuestra administración. Ese empalme ya de manera documental inicia la semana entrante, pero hemos hecho una propuesta por parte de ella, aceptada por mí, dinámica, diferente, y aprovechamos para invitarlos a ustedes, y es hacer un empalme o un recorrido o una entrega de parte de la administración actual hacia la administración entrante de las obras que se están ejecutando en el departamento de Magdalena, hacerle una entrega física como tal, las distintas obras de infraestructura o no que venimos ejecutando, bien sea con recursos del departamento, en convenio con la nación o en convenio con los municipios. Esa agenda aspiramos a iniciarla la semana entrante, iremos municipio a municipio a revisar los avances de las obras, a que ella conozca de primera mano lo que la administración actual viene ejecutando, por supuesto a tener una relación directa en donde estarán invitados también los nuevos alcaldes y alcaldesas electos del departamento de Magdalena, porque estamos convencidos que no podemos perder un solo segundo para continuar el trabajo por este territorio. Por supuesto, la gobernadora llega con unas prioridades, también con la disposición de continuar, de terminar, de hacerle un seguimiento estricto y juicioso a las obras que se adelantan en este momento y que continuarán durante su próximo cuatrenio, obras de gran impacto para el territorio y para la región, como el caso de la Vía de la Prosperidad, que todavía no lleva un 20% de ejecución, tendrá ya la posibilidad de terminar el 85, 84% restante, inaugurarla. Obras de gran impacto, como lo es la doble calzada de Ciénaga a Barranquilla, que en nuestra administración se inició la estructuración y el proceso de viabilización de la APP. Será ella la responsable de llevar esa APP a feliz término, por supuesto poner en compañía de los habitantes de este departamento y de la región la primera piedra de esa importante obra. Obras como la variante de Ciénaga, la ampliación de la pista del aeropuerto, que son compromisos existentes de nuestra administración en compañía del gobierno nacional y que por supuesto ella procura y en beneficio de los magdalenenses las comparte. Pero me decía ahorita que tenemos la oportunidad de conversar en privado y ella se los va a ratificar ya, que tiene un especial interés por hacer equipo con el alcalde electo de la ciudad de Santa Marta. Abanderar la solución definitiva y estructural de cómo llevarle agua a todos los amantes. Y por supuesto que hay una idea que ya viene caminando de manera conjunta entre el Distrito de Santa Marta y la actual administración, el gobierno nacional, como es la alternativa de traer agua del río Magdalena, que es la única fuente que nosotros tenemos que podríamos decir que es casi interminable o que nos resuelve el problema de los próximos 100, 150, 200 o 300 años. Pero además pensando también como una solución regional que pueda traerle agua al municipio de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo,
Ciénaga, Santa Marta, por supuesto, y naturalmente dejar ese tubo madre para en eventualidades que se requiera ampliar redes a municipios cercanos también poder hacerlo. De tal forma que esa es como la programación que tenemos nosotros para los próximos 55 días, 56 días, 6 días a cierre de la actual administración, pero ella ha querido desde ya ponerse las botas en cuanto a las obras que se vienen ejecutando, en cuanto a los compromisos que tiene la administración y continuar adelante con eso. Hay una prioridad que tiene la gobernadora electa, ustedes todos lo saben, su sensibilidad social, y va a apostarle a que se concentren los recursos de su administración en dos frentes, como son la salud y la educación, y ya tendrá ella la oportunidad de contarles. De tal forma que cualquier inquietud que tengan, gobernadora, un saludo a los periodistas y bueno, cualquier cosa que quiera adicionar, por supuesto. La gasificación. Sí, no, claro. 97% la deja el gobernador gasificar el departamento. ¿Cómo fue esta primera reunión? No, a ver, como han sido todas, cordiales, como lo dijo el gobernador, esto es diferente. Esto nunca se ve en la historia. Un sobrino entregándole a una tía. Esto va a ser una administración continua. Y lo digo yo, ¿cómo no hacerle un reconocimiento al gobernador? Ustedes lo oyeron ya, todo lo que le deja el departamento del Maquinero. El gobernador pasará la historia por sus obras. Deja un desarrollo vial importante, obras de infraestructura, como lo digo. Y será un asesor de la nueva gobernadora, porque voy a continuar con todos los proyectos que el gobernador deja. Proyectos importantes y de mucho beneficio para el departamento. Desarrollo vial, la vía de la prosperidad, después de 70 años, la obra más importante. No se había hecho aquí en el departamento de Magdalena. La doble calzada, la transversal de Ciénaga, la carretera Minca, Salamina Pivial y todas las obras. Que vean, la semana entrante haremos un recorrido de todas las obras que hay en el departamento del Magdalena. A continuar con todo este desarrollo que nos deja el gobernador y a trabajar de la mano esta administración por el Magdalena que todos queremos. Un Magdalena saludable, un Magdalena educado, un Magdalena motor de desarrollo. Ejes fundamentales de mi administración, la salud y la educación. Ahí estarán los recursos de regalías para juntarle a todo lo que es la red hospitalaria, una red hospitalaria articulada. Eso es lo que quiero, calidad, prestación y atención. Pero el compromiso mío es con la gente. Mi gobierno será social, el gobierno de los niños, el gobierno de los adultos mayores, el gobierno de las mujeres, el gobierno de todos, el gobierno de los menos favorecidos. Y lo social es todo. Lo social es agua, lo social es salud, lo social es vías, lo social es turismo. Lo social son todas las poblaciones de la política pública. Y es un gran reto el que asumiré el primero de enero. Un compromiso muy grande con el Magdalena. Y no seré inferior. Y me rodearé de gente idónea, gente capacitada, que me ayude a trabajar por este departamento del Magdalena. Y al gobernador lo tendrá al lado, ayudándome también, porque esto no es una sola, esto no es la gobernadora, esto es un gran equipo. Y él tiene que colaborarme, apoyarme y entre todos rodearme para hacer una excelente labor en todo el departamento del Magdalena. Mil gracias a todos los magdalenenses por este gran reconocimiento. El 25 de octubre, emocionada, feliz, un compromiso muy grande que tengo. Y a trabajar, ustedes lo saben, yo no soy mujer de estar en el escritorio. A mí me van a ver en todos los municipios y en todos los barrios de Santa Marta. Y como gobernadora podré intervenir y estaré visitando al alcalde electo
para trabajar de la mano, articuladamente, sobre todo en la solución del problema del agua potable. ¿Ese equipo aquí conforma equipo de Palma? Ya lo estamos organizando y la semana entrante les estaré diciendo y estaremos haciendo el empalme con el gobernador del departamento. ¿Ya hicieron los primeros acercamientos con el alcalde de Palma? Yo lo llamé para felicitarlo. Le dije que más adelante estaríamos hablando sobre todo el tema del agua potable. Pero ya hay acercamientos y ya estuvimos hablando el viernes. Casualmente, y aprovecho la oportunidad y los invito, tengo una cumbre con todos los alcaldes electos de los municipios del departamento de Magdalena, donde estará el alcalde del distrito, y ahí tendremos ese gran acercamiento, porque yo creo que esto es de trabajar unidos en equipo para lograr que llegue el gran desarrollo y la gran inversión que están esperando todos los amantes. Gobernador, a propósito de los niños y de lo social, ¿se va a realizar este año en diciembre el mismo? No, ya vamos a comenzar a trabajar en lo de los juguetes, pero los niños tendrán juguetes en Navidad. Aquí estamos, ya esta semana y la semana entrante, aquí con todo el equipo del gobernador y con el gobernador a la cabeza, vamos a trabajar en todo lo que son los juguetes, con la empresa privada, con toda la gente noble de Santa Marta, que nos colabore para poder llegar a los 200.000 juguetes y poder hacer presencia en todos los municipios del departamento, como siempre lo hemos hecho. ¿Nos podría adelantar algunos nombres de quienes entrarían a formar parte de su gabinete? No, todavía no les voy a decir nada, espere la sorpresa. Está muy crudo. Doña Rosa, si me brillan los papeles en esta oportunidad, en todo social. Claro, a Dolores van a estar aquí apoyando y colaborando. Doctora Rosa, además del tema del agua, ¿hay otros temas que le gustaría apoyar en el distrito Pitrico? Claro, los juegos bolivarianos. Es que eso ya lo estuvimos hablando con el alcalde. Ya tenemos que formalizar el encuentro, la reunión. Y creo que puede ser en el marco de la reunión con todos los alcaldes del departamento de Magdalena. Doctora, ¿usted vería conveniente hacer una posición conjunta entre el alcalde Martínez y usted como gobernador? Pero es que claro, aquí hay que trabajar de la mano, administración departamental y administración distrital. Tenemos que ser un matrimonio en equipo y así lograr presentar proyectos a nivel nacional, hacer gestión para que nos llegue este gran desarrollo, esta gran inversión y estas soluciones para todos estos problemas que están necesitando el distrito en este momento. La unión hace la fuerza. Me imagino que usted va a impulsar la vía que se ha... Ya proyectado, que es Pibigay, Canoa, Chivolo, Apure. Casualmente estábamos hablando con el gobernador. Le estaba contando yo que logramos con el Ministerio de Transporte que estructuraran ellos los estudios de diseño. El año entrante deben estar terminados y sabrá la gobernadora cuánto costará la obra y ya estructurará de la mano de la gobernación, de la mano de la nación, perdón, la financiación, pero me decía que consideran que es una de las obras importantes de infraestructura vial que falta para conectar el norte del río con el centro del departamento de Magdalena, y manifestaba toda la disposición de disponer de unos recursos del departamento como contrapartida para que junto con el gobierno nacional se pueda hacer el cierre financiero. Y importante lo que decía la gobernadora en relación con los nuevos bolivarianos, el departamento tiene una contribución importante en la realización de los juegos bolivarianos. Recuerden que fuimos nosotros, nuestra administración, la que cedió todos los escenarios deportivos a la administración distrital, lo que permitió, por supuesto, la estructuración de los estudios y diseños en las infraestructuras, en donde no se van a mover a lotes nuevos, sino que se van a reconstruir, salvo casos en donde se vaya a demoler y hacer una infraestructura en los mismos sitios, permitió que se pudiera avanzar con eso. Yo creo que un poco el mensaje hoy del gobierno saliente y del gobierno entrante es que por supuesto que tenemos que agarrarnos la mano para que los Juegos Bolivarianos se realicen en Santa Marta. Y ya nosotros hemos estado adelantando unas conversaciones con el director de Fondeporte, el doctor Botero, porque se pretende, nosotros valoramos y aprobamos esa intención de que Ciénaga y Aracataca sean subsedes. Hay unos escenarios que se pueden restaurar o reconstruir
que tendría el departamento que pueda aportar unos recursos para que los nuevos gobiernos logren un ámbito departamental como quiera que van a disponer de unos escenarios en dos municipios del territorio. De tal forma que siempre hemos estado del lado de la realización de los juegos y hacemos fuerza y causa conjunta. Alcalde y gobernador saliente, alcalde electo y gobernadora electa, y un llamado al gobierno nacional para que esto se materialice y se haga una realidad.